Muchas gracias, escuchamos el tema del nido. Bueno, pues ya nos vamos, son las 5 de la tarde con 27 minutos, estamos prácticamente a punto de tocar retirada con María Fernanda, que hoy nos está visitando, y bueno, pues seremos compañía, así que por aquí favor, está Carlitos, adelante. Trompetista de la Sonora Santanera. Adelante, Carlitos, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, ¿qué tal? Pues saludarte, digo, el tráfico en la Ciudad de México, supongo que es lo que les ha impedido estar aquí, ahora sí que en la hora precisa, pero que llegaron a tiempo. Estamos aquí con mucho gusto, y digo, una disculpa a todos los radioescuchas, tenemos por ahí un percance en la carretera, pero ya estamos aquí con todo el gusto y todas las ganas de presentar este material con Marifer, gran amiga y gran compañera y gran cantante también. Pues ya tuve la oportunidad de estar platicando aquí con ella, así que ahora desmiéntela o calla para siempre. No, platícanos acerca de este material discográfico, me parece muy interesante. Una, el que se le haga un homenaje a Sonia López, a Sonia, la chamaca de oro, a 50 años de que ingresa a esta agrupación que es la Internacional Sonora Santanera de Don Carlos Colorado. Claro, bueno, la Evidentemente sí. Decía yo con Marifer que es una gran responsabilidad, ¿no? Así es. Digo, como todo lo que hacemos, digo, para empezar Sonora Santanera, pues todos los que hemos ido entrando ya años las después, las nuevas generaciones, nos toca una responsabilidad para hacer bien la música de la Sonora Santanera, del maestro Carlos Colorado. Y bueno, y ahora a Marifer le toca también una losa muy pesada, porque le toca hacer lo que hizo la chamaca de oro, claro. Que es algo que hicieron y que nadie repitió. Y que ahora no se está repitiendo, se está rindiendo un tributo con los temas, los arreglos originales y la voz fresca de Marifer. Que digo, cabe decir, yo creo que ya lo mencionó, pero bueno, cabe decir que fueron a hacer audición varias cantantes, muy muy buenas voces, grandes voces fueron a hacer audición para este disco. Y pues Marifer fue la rotunda e inminente ganadora. No, pues extraordinario, ya escuchamos el material discográfico, parte de ello, digo, no todo, sin embargo, pues vienen las canciones que también estuvieran incursionando en esta producción, en aquel disco azul, precisamente, salvo, ¿qué será? ¿Lo que más quisiera? Creo que esa no estaba dentro de la... De esa producción. Del disco azul. Exacto. Sin embargo, la mayor parte viene incluida en esta producción de aquella. Es un gran homenaje. Sin embargo, no van a faltar, evidentemente, las comparaciones, ¿no? Claro. Siempre va a haber, bueno, a lo mejor la tesitura de este era esa. Para los conocedores, ahí se los dejamos. Para nosotros es extraordinario el que ustedes hayan pensado hacerle un homenaje a Sonia López. Es extraordinario que hayan escogido a Marifer. Hemos escuchado su material discográfico y el público es el que decide, pero yo creo que lo va a decidir muy bien, porque yo te auguro que va a ser un éxito esta. Gracias. No, y además no se ha querido imitar ni igualar. No. Se ha respetado la esencia de Sonia López, pero Marifer está aportando la parte y la esencia de ella. Claro. Que es lo que enriquece este material. Carritos, lamentablemente pues nos tenemos que despedir. Marifer, también tenemos que decirles gracias por esta visita. Y gracias por traernos este material discográfico. Ya tengo la oportunidad de escucharlo completo, ahora sí. Claro que sí. Con mis mejores deseos, tanto para la Sonora como para ti en lo personal, y que sea un gran éxito, y que ese 25 de abril, lo comentábamos, una fecha extraordinaria como para que se empiecen las presentaciones, porque es un día preciso. Ya lo comentamos también. Así es, así es. Un aniversario del fallecimiento de Don Carlos Colorado. Así es. Y pues no sé, el destino como que va poniendo las cosas para que sea todo un éxito. Así es. Mario, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y esperamos estar aquí pronto, que nos vuelvas a invitar. Claro que sí. Y es más, los vamos a invitar a una tocada para invitar a toda la raza. Venga, ya estamos. A toda la banda. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a mensajes comerciales, identificaciones. Regresamos, honorísimas. Son las 5:31. Se desmayó. Ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí. Pero ven, 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 ladronzuelo, ven. Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí.
se desmayó.